La mejor grúa de la universidad. ¿Vamos al 5? ¿Por qué tiene una cámara? Porque les estoy grabando para denunciarlos. ¿En serio? Sí, por comer en un sitio público. ¿Eso no se puede? Está prohibido comer. ¿O yo? Sí, está prohibido. ¿O yo? Oiga. Yo podría coger el absurdo, ¿cierto? Como concepto para lo del mismo. Pero me parece que es muy, muy vano en el cine, cuando puedo coger películas como muy concretas que son de donde nacen las cosas, las preocupaciones. Pues que la vaina, bueno, es eso, o sea, ¿de dónde viene la génesis de su proyecto? Porque si en su proyecto nunca usted ha mirado lo del absurdo y ese tipo de temas, o sea, ya lo sabía antemano, pero pues no fue eso lo que olvidaba. No, nunca. Es que para mí nunca ha sido eso. A mí sí. ¿Sí? Sí, es que usted tiene más cositas. Pues era una vaina más existencialista. Decisivo. No, pero eso lo saqué después, pero al principio nació la conciencia de escena. Un libro de Italo Svevo, de la misma época de James Joyce, que trataba como un, que es como una novela medio... ¿sí? Estamos en la Nacional, son las 6 de la tarde. Tenemos una luz crepuscular. Yankee quiere ir a cine. No sé si vamos a alcanzar a la proyección, pero Dios mediante. Siempre hace ese tipo de videocartas maricas. Siempre se escucha la voz demasiado impuesta. Entonces es como si uno hablara, si yo te estoy hablando, acá estamos un atardecer hermoso y si te estoy hablando a ti, videocarta y yo. Yo soy una videocarta, yo soy una videocarta. Yo soy una videocarta.
Yo soy una videocarta. Yo soy una videocarta. Pero que no se sabe más. La... No, es un loop, es un loop, marica, es un loop. Qué idiota. ¿Qué loops? Ay, me compré una licuadora, no me lo van a creer, así de chiquita. Y acá. ¿De juguete? ¿Acá qué hago? A la derecha. ¡No! Parece que llega el F3 a la escuela, pero estoy esperando. Si no, pero toca uno conseguirlo. Pues la escuela tiene cámaras. Espérate, Coco. Coco, te mojaste todo. Ay, Coco. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. ¿Cómo verte? ¿Cómo va todo? Bien, bien, mi oficioso. ¿Y tú qué? Corriendo. No. Pues ya por lo menos salí una cosa. ¿Sigue? ¿Qué haces? También. Dani, cuéntame. Te cuento. ¿Esto para qué es? Hola. Vas. Espera. Dani García. Creo que hace mucho no la veo. Hace mucho tiempo no te veo. Ay. Voy a viajar mucho. Dani y José. Ok, ¿qué es eso? Una carta. ¿Hasta una carta de Sakura? Más o menos. Yo tengo que renovar el mío. Adri. Esto no enfoca. No enfoca. No enfoca. Ay, qué cool, ¿por qué no nos vamos de viaje todos? ¿Me enfocó? Dice, el mundo. Vamos a llegar con sorpresas. Hola. Hola. Dani, preparamos una sorpresa. No puedes mirar.
¿Qué? Dice, tráigaselo y ya. Venga, siéntese. Feliz viaje. ¡Oh! No me lo esperaba. ¡Qué guapo! ¡Ay, qué fuerte! Daniela, sí. ¿Cómo, loca? Quiso escogerlos a ustedes porque son unas personas muy especiales en el corazón de él. Y pues me imagino que por allá nos irá a extrañar mucho como nosotros lo vamos a extrañar. Muchos éxitos en tu viaje. ¿Qué? ¿Ya? 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 ¿Sí? ¿Ya lágrimas? ¿Qué cariño era con usted? Esto tiene gelatina. Odio cortar la gelatina. ¿Y es que? Si no decía, ¿en qué ese niño me estaba molestando? No, falta su costrica. ¿De qué? Yo quiero ver de qué es y ahí decido. Ya, de ponis felices. Es de material bomba. Es de hígado de ratón. Es de fomín. Es de fomín. Ay, acérquenme un plato. Gracias. ¿Hule? ¿Cuál nos sirve? El B12. ¿Trajiste el encargo? Sí. Por supuesto. Ah, bueno, veo ya. No, 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 ¿qué te pasa? ¿No lo traigo? O sea, ¿en serio? ¿Con quién crees que estás hablando? Porque hoy sí tengo resto de ganas de importar. Sí, realmente. Estevitan, pues sí. ¿No quieres? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí. ¿Está creciendo? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Ay, ese amiguito. Está divertido. ¿Qué? ¿Estás haciendo así? ¿Lo estoy dando así ni le da miedo que lo graben? No. A mí sí me da miedo, pero no. ¿Listo? Estamos en un carro gris, en un Fiat gris. ¿Qué es un Fiat? Ya corto. Cuando Luciano me dé su ángulo más sexy, corto. No, por Dios, si lo tuviera con mucho gusto.
Mira a Sebastián, Luciano, mira a Sebastián. No, gracias. Mira a Sebastián. Mira a Sebastián, con amor. No. Como siempre. Como cuando bailan tango. Míralo, míralo. Así es. ¿Estás haciendo otro documental, este, Ethan? Sí. ¿Sobre qué? De mis amigos y yo. Documental tan aburrido. He hecho otra cosa, he hecho un paquete de papas grande, he hecho otros tacos, no sé. ¿Está rico? Bueno, echa lo que quieras, man. Pero de 7. Había que esperar las palomitas, hay que esperar las palomitas con tus tacos, ya. No, ¿sí? Yo te pongo. Lo que tú quieras. Bueno, gonorrea. Oigo, se siente muy vengativo, ¿no? Es una chunchurria de primera. Pero que te dejen en la casa. Sí, no, entonces ten cuidado. Grábalo para que después me eche el agua, perro, y fue puta, yo, perro, y fue puta. O sea, lo veré el puta, mira, sí, yo diciendo esas bolas acerca de ese huevo, que no soy prima ni mierda, y me va a echar al agua usted, gonorrea, usted me va a echar al agua, y fue puta. Por parido, sí, por parido, carechimba, carechimba, carechimba. Por parido, hijo de puta. Usted es para nosotros, es un bobo. Por parido, carechimba, gonorrea. No grites, los vecinos duermen, güey. Usted me entiende, de hecho. Yo cara en chiva. ¿Usted lo viste ese video? Pues esa película de Apocalipsis Sur, si es. ¿Qué? Nos bajamos y nos bajamos un porrito, un chorrito. Y una niñecita. Uy, marica. Y claro, el man encierra así, ¿no? Y el man echando porro, güey. El otro ahí. Y la vieja echando whisky, güey. Usted también piro, hijo de puta. Un montón en Facebook. Piro cara de chimba. Lo va a demandar, piro cara de chimba. No le alcanza. Ay, ha practicado. Es como acá. Fernet como con una menta así. Tiene como el aire. ¿Y cómo va tu guión? ¿Cómo va tu guión? Quiero saberlo todo. ¡Dios! De tintiniel. Pero, ¿lo que va a tocar? ¿Entendí eso? No sé. Creo que acaba de cambiar un poco la historia. Ya no sé si lo va a hacer con los niños. Okay. Pero igual la idea igual, musical. Musical, y va a seguir siendo musical. Chimba, se podía trabajar, pero entonces la energía de rey, no sé, no bailarines. No, es como,
Es como ese meme que es como paella. De que estuviste. No, pero bueno, pues ahí se sacó. No, y haga de cuenta que ese marica lo proyectaron y me hacen un real recreando por ahí. Por el resto y por poder como analizar eso. Porque lo de la noche, ¿tú crees? No, que podía funcionar mucho, Ah, estoy muy contento. Qué rico estar acá. Sí. En Medellín. Es que hasta que Lima es delicioso. Marico, delicioso, ¿no? Ojalá no pudiera estar en Bogotá así todo el tiempo. Y además de eso, que salir de Bogotá siempre hace bien a cualquier persona que viva en Bogotá. Cuando sales. Hijito, pero tómate alguito, Esteban.